democracia multipartidista, es normal y es necesario que todos los partidos lleguen a acuerdos sobre proyectos específicos. Eso es lo que es este acuerdo. Nos ponemos de acuerdo para apoyar determinados proyectos, la reforma para proteger el agua, proyectos para combatir la evasión fiscal, y nos ponemos de acuerdo para rechazar otros que consideramos negativos para las grandes mayorías, como los proyectos de privatización de la electricidad o iniciativas que buscan golpear los derechos de los trabajadores. No significa que estamos en una coalición o en un cogobierno o que estamos de acuerdo en todo. También tenemos puntos de diferencia con el gobierno y con el PAC. Y la única diferencia es que nosotros lo hacemos transparentemente, ¿no? Liberación tiene un acuerdo con los partidos evangélicos para frenar fertilización in vitro y la agenda de derechos humanos, pero no lo hacen público, lo hacen por debajo de la mesa. Igual tienen un acuerdo con grupos de interés que no quieren que se ponga a pagar impuestos a los grandes evasores, pero no lo hacen público. Esa es la única diferencia, creo yo. Lo demás son el ruido que quieren meter algunos, y las cosas hay que ubicarlas en su justa dimensión. Una cosa es la campaña y otra cosa es el partido. El partido tiene su propia institucionalidad y lleva su propia agenda política. Lo que ocurrió en campaña es otra cosa. El gobierno es un gobierno PAC, pero es un gobierno nacional. Y nosotros somos un partido político que tiene autonomía y decisión para definir la ruta que va a seguir. El partido siempre ha tenido relaciones con todos los partidos políticos y organizaciones sociales desde su fundación. De hecho, es una gran convergencia y su nombre mismo, eso es lo que significa Partido Acción Ciudadana. En primer lugar, el partido tiene su propia institucionalidad. La fracción también tiene su dinámica. Responde la fracción política en la Asamblea Legislativa a los lineamientos generales que establece la Asamblea Nacional, el Congreso y la convocatoria a la ciudadanía. Esa es nuestra ruta, está claramente definida. Si hay algunos diputados que no están de acuerdo, nosotros no tenemos ningún problema. Desde el año 2002 hay diputados que no han estado de acuerdo y se han montado diciendo. Alentamos las discrepancias y nosotros no vamos a excluir de este gran diálogo nacional a los sindicatos y menos a la clase trabajadora. Lo más importante de esto es de que todos estos temas no son temas que no hayan sido discutidos en la agenda del partido. Esto corresponde a lo que la oferta que ha llevado el Partido Acción Ciudadana a la ciudadanía desde el momento de su creación. Lo que tal vez ha habido es un poco del método y lo que al final se está presentando en la actividad de hoy como tal. Pero en cuanto a los contenidos, prácticamente podríamos decir que nosotros no tenemos diferencias.